Y en otros casos, Cristina perdió. Cristina hizo una increíble elección, me parece a mí, increíble por lo grande, ¿no? Por la cantidad de Por la cantidad de votos. votos, ¿sí? Me parece que ella representa un sector minoritario, pero muy importante de la opinión pública de la provincia de Buenos Aires. Hizo muy malas elecciones en el interior de Argentina, salvo en alguna provincia como Río Negro. ¿Por qué perdió? Perdió porque hay más gente que quiere fortalecer un cambio que implica dejar atrás tanta frustración, ¿no? Yo, ¿Ella representa la frustración? ella representa una frustración larga, ¿sí? Ella estuvo 12 años en el gobierno y cualquiera que vaya a las zonas más pobres del conurbano ve un nivel de marginalidad que es inaceptable para el neumar. Uno piensa, vas a los sectores más pobres, Florencio Varela, donde estuve fiscalizando, y vos ves que el intendente Pereira hace 25 años que es intendente. Y que no han ni siquiera pavimentado una calle de barro, que ahí están los chicos que no pueden salir para ir a la escuela, o los medios de transporte, o las ambulancias, o los autos de policía, o las luces necesarias para dar seguridad, o nada, ¿no? Es un tema de una falta de cariño, un abandono lleno de basura por todos lados, muy, muy lamentable. Entonces, yo comprendo que hay gente que cree que esa es la única realidad posible, y que no se puede salir de ahí, y que ellos están condenados a nunca más salir de ahí, entonces votan a quien les da una manito de cualquier tipo que les dará el intendente. Pero en realidad se puede salir de ahí. O sea que hay gente que sintió que no, que se podía salir y votó contra Bueno, esa frustración. el candidato nuestro en ese distrito en particular, pero es un ejemplo de otros, Pablo Aranís, un chico muy joven, que no es de la vieja trenza política de Varela, de un lado o del otro, que todos se conocen y han sido los mismos en tanto tiempo. Este es un chico nuevo que dice, vamos a cambiar esto no tiene por qué seguir así. Y bueno, tuvo, no sé exactamente los resultados de Varela, pero es más de un tercio de los votos, o alrededor de un tercio de los votos. El gobierno quiere sentarse de buena fe, con los que se quieran sentar de buena fe. Porque hay gente que no quiere sentarse de buena fe. Hay gente que quiere derribar al gobierno, decir que es una ¿Cómo dictadura. quiénes? A ver si Y podemos bueno, entender. ¿A quiénes te referís? hay sectores del kirchnerismo que claramente no actúan de buena fe, salvo que sean tan psicóticos de pensar que esta democracia es una dictadura, pero eso es un tema de psiquiatría, ¿no? No es un tema de política. Entonces me parece que si hay buena fe, nosotros queremos conversar con todos. No tiene nada de malo estar en desacuerdo en algunos temas, hay que ver en qué estamos de acuerdo, qué nos podemos construir sobre los acuerdos. Así que no, nosotros, el diálogo es la manera de hacer política que nosotros tenemos, no creemos que haya otra. La manera de decir nosotros tenemos la razón, los que no están con nosotros son unos sinvergüenzas, no es nuestra manera, ¿no? Nunca lo vamos a sentir adentro nuestro así, no es verdad, nosotros creemos que eso es mentira.